¿Te imaginas jugar Minecraft, pero en lugar de estar utilizando simplemente el mouse, vamos a estar utilizando el movimiento de nuestras manos para poder minear? Vamos a ver qué tan factible será jugarlo, y quiero decirte que tú también puedes lograr esto, ¿vale? Para este video el objetivo va a ser conseguir un bloque de diamante, así que quédate porque te voy a enseñar. Básicamente, cuando detecta nuestra mano izquierda, cuando detecta el movimiento, el programa va a ejecutar, va a presionar la tecla K, que es la que tenemos asignada para el tema este de destruir bloques y minerales. Aquí lo puedes ver mejor con este ejemplo. Básicamente, ahora si utilizo mi clic derecho no va a funcionar, el izquierdo sí que es el que necesito para colocar bloques, pero sin embargo para destruirlos sí voy a tener que hacer simplemente el movimiento, el mouse no me va a funcionar, ¿vale? Y vamos a comenzar. También me di cuenta cuando lo estaba probando que era mejor tener, ya que no estaba utilizando el clic izquierdo para destruir, lo iba a utilizar para moverme, ¿vale? Para moverme hacia adelante, y así podía controlar la cámara y el movimiento de correr al mismo tiempo, ya que ahora no voy a tener la mano izquierda sobre el teclado, ¿vale? Así que comencé un poco el tema este de conseguir el diamante, comencé, no me gustaba el bioma y bueno, hice un bote para irme, ¿vale? Encontrar una isla que tuviera animales, cuevas, que fuera un poco más variada. Estaba en una isla que prácticamente no había nada. Aquí pueden estar viendo cómo funciona. No diría que fue una idea muy buena, estuve navegando por mucho rato. Claro, aquí lo voy a cortar para que sea más rápido, pero bueno, quiero aprovechar para decirles que este proyecto parte de una serie de videos que estamos haciendo, que se los voy a dejar en la descripción. Son distintas formas de jugar Minecraft, desde cómo jugar Minecraft en realidad virtual utilizando los movimientos de nuestro cuerpo a cómo podemos utilizar Minecraft con nuestros gestos, ¿vale? Es decir, haciendo distintos gestos va a ejecutar diversas acciones. Así que todos estos videos los puedes ver. A lo mejor en un futuro hago un programa combinándolo todo, sería muy divertido, pero si tú tienes alguna idea, déjalo en los comentarios. Aquí después de un rato navegando, o sea, hice bien en irme de la isla, encontré una aldea ya casi al límite y bueno, era un poco de noche, pero me vino bastante bien porque pude recolectar bastantes recursos que había cerca de la aldea para continuar la misión. También, aquí puedes estar viendo, a mí me di cuenta que había una cueva muy cerca de la base y me vino perfecto porque así me ahorraba todo el tiempo después de estar cavando, que ahora sí lo estamos haciendo con los movimientos de nuestra mano, que iba a cansar un poco, ¿vale? A zombies, esqueletos, aquí perdí varias veces, ¿vale? Bueno, no fue muy fácil, pero bueno, ya con el tiempo, bueno, pude ir sorteando algunas cosas. Finalmente logré conseguir el diamante, no fue muy complejo, estaba bastante cerca, no tuve, bueno, aquí estoy viendo cómo después de un rato de partida pude conseguir también hierro para hacer el pico, y la verdad fue bastante sencillo encontrarlo, creo que no me demoré mucho por suerte, porque si hubiera tenido que estar 3 horas mineando de esta forma hubiera sido bastante incómodo, ¿vale? Y finalmente logré conseguir el diamante, ¿vale? Y tuve bastante suerte porque no era solo, no había poco, había bastante diamante, creo, incluso más adelante en la cueva había más diamante todavía. Vale, básicamente este proyecto está hecho con MediaPipe, OpenCV y Python. Les voy a recomendar que vean el video anterior, que hablo un poco más a fondo y enseño un poco más del código que utilicé, y también que vean la documentación oficial de MediaPipe, que viene con unas demos y está bastante bien. Para este proyecto en especial utilicé un método llamado DetectMining, que va a calcular la diferencia entre la posición de la mano basado en las muñecas, ¿vale? Y en dependencia de la posición que tenga, si voy a ver si la muñeca ha subido o si ha bajado, ¿vale? Les voy a dejar el método por aquí. Y bueno, cualquier duda, cualquier tema con la implementación, pueden dejar un comentario. También cualquier idea nueva que tengan para algún proyecto futuro, la pueden ver. Y los invito a que vean los demás videos del canal. Bye.